apreciados alumnos, quiero decirles que lo recibimos con los brazos abiertos y con la más grande disposición espiritual para acogerlos en nuestra casa de estudios, para que logren sus sueños y sus aspiraciones de ser excelentes profesionales, poniendo el esfuerzo, talento y la perseverancia que han demostrado ahora para ingresar a la universidad. Acá en la universidad, ya lo ha dicho el señor vicerrector, tenemos a los profesionales que los van a ayudar, le van a dar a ellos la parte que le corresponde, pero la otra parte corre bajo su responsabilidad. O sea, no veamos el estudio, el conocimiento como una tarea, como una fatiga, como un trabajo, sino más bien veamos este conocimiento como aquello que me va a permitir primero formarme profesionalmente y luego ayudarle a los demás. Qué bueno, si se han dado cuenta las carreras que tenemos, ¿no? Educación, enfermería, preocupándonos por los demás. En las ingenierías, desarrollando para los demás. Nuestra universidad ha ofrecido desde sus inicios excelencia académica, optimización de los recursos materiales y humanos, objetivos cuyo cumplimiento no es patrimonio de quienes ejercemos el gobierno de la universidad, sino un desafío para todos los que participamos en ella. Chicos, no todo está inventado, y créanme, cuando vayan a competir al mercado se van a dar cuenta de que hay grandes cosas ahí y que va a haber más gente profesional, mucha más, y que la única manera como ustedes pueden competir con esas personas es que en ese instante agarren y decían: tengo el valor para pararme de frente a un auditorio que estoy muy nervioso, y lo voy a decir. Tienen que cambiar el mundo, y su tesis va para eso. Sí, créanme jóvenes, las oportunidades llegan, van a llegar poco a poco, pero así como llegan, ustedes no tienen que desaprovecharlas, al contrario, tomar lo mejor de ello y poder dar un paso más. Si ustedes son felices, ¿quién más lo va a hacer? ¿Su familia o no? Y su familia lo es, ¿no creen que ustedes, que el país también lo va a hacer? Cuando ya ingresen y vean, puedan rodearse con otros colegas de otras universidades, se darán cuenta que la enseñanza que obtuvimos aquí es la mejor. Los docentes de ahora, ustedes que van a ser ahora dentro de muy pronto egresados, sean investigadores, es lo principal, la investigación. Un docente que no es investigador es como un músico que no lee partituras, algo así. Al igual que los compañeros que han salido, pues sí, es una gran experiencia pasar por la universidad, y sobre todo el trabajar, ¿no? De trabajar en algo que te gusta, realmente te llena de satisfacción. Como la misa prendida en mi vergel, blanca como la espuma, más dulce que la miel, quien es la perfección de un claro amanecer, quien es la perfección de un claro amanecer. Se durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribir.